Nada, ya finalizando el judo en los Juegos Escolares en Monteplata 2019, el judo celebrado aquí en Bayaguana, un pueblo que dio apoyo a este evento, y felicitar a la Asociación de Monteplata Bayaguana porque ganaron el evento de judo. Y esto deja mucho que decir del punto de vista del trabajo que sigue haciendo esta asociación. Felicitar a la zona metropolitana que quedaron segundo y felicitar al sur que quedaron tercero. Quiero decir que este tipo de evento nos dio a conocer a nosotros, los futuros jóvenes que estarían representándonos en el ciclo 2020-2024 o 2024 a los Juegos Olímpicos de Francia. En ese sentido, yo creo que esto de promover el deporte escolar, el deporte combinado con las escuelas, favorece la formación de los individuos de la República Dominicana. Felicitar al Ministerio de Educación por mantener la continuidad de los Juegos Escolares, lo cual junto con los Juegos Nacionales van a contribuir a lo que sería, si se mantienen como lo están haciendo, a los resultados o a los altos resultados, el alto rendimiento del deporte dominicano. Si esta cadena se mantiene, Juegos Escolares, Juegos Nacionales, la República Dominicana va a mantener un resultado estable en los diferentes Juegos del ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. En tal sentido, felicitar a la ciudad de Monteplata y desear que todos los deportes que faltan terminen bien y que el pueblo de Monteplata se vaya a los estadios a apoyar esto. Las escuelas, yo creo que las escuelas deben estar ahí presentes, disfrutando de este deporte, que es un deporte escolar, que es el deporte de la educación. Y nada, nosotros como federación siempre disponibles a aportar a estas instituciones que de una manera u otra siguen apoyando el deporte de la República Dominicana. Esperamos con éxito que finalicen lo mismo.